Bueno, acá vean cómo hay sombrillitas y eso, supongo yo que las alquilen de algún club que tenga que estar cerca por acá, que alquilen las sombrillas, las tumbonas, que son las cositas blancas para acostarse. Y bueno, estos catamaranes y eso. ¿Qué precio tiene la alfa, man? 1200. Está full la cosa. Ha vendido como tres, pero. Ah, bien, gracias. ¿Cómo estuvo la pesca hoy? Salvaje. Salvaje, a ver ahí. Coño, ¿eso qué es más? Liseta. Liseta, está rico eso, ¿eh? Eso es especial, maravilla. Qué bien, mi hermano. Ya tú sabes, mira. La gente pescando por acá y todo. Las maravillas que uno se encuentra cuando camina por la playa. Como les digo. Cubanos luchando, la gente, no es más nada, es lo que hay. Ya tú sabes. Mira ese peligro. Si eso se cae de momento, le cae arriba de esa gente. Ahí mismo eso sí. No, 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 esta parte, mira. Ah, mira, esa parte ahí. Hay mariachi ahí. ¿Mariachi y todo? Mira los de adelante. Ah, tú sabes, hasta mariachi y todo. Hoy me encuentro en Guanabo, un pueblo playero con aproximadamente 15.000 habitantes y ubicado a unos 24 kilómetros al este de La Habana. Popular por su hermosa playa de arenas blancas y de mismo nombre, que significa zona de palmeras o lugar lleno de palmeras. Según algunos pobladores, fundada un 26 de julio del año 1803 por algunos colonos españoles. Y desde entonces comenzó a gozar de un gran prestigio gracias a la nombrada Playa de Arenas Blancas. Producto de la fama que estaba cobrando la hermosa playa, de la línea del ferrocarril de Hershey que pasa cerca de aquí, de la ubicación geográfica, del magnífico clima que tiene, de su exuberante vegetación, digamos que el poblado comenzó a crecer y a ganar cierto valor, ya que todos querían una casa cerca de las playas de Arenas Blancas de Guanabo. Y no me voy a cansar de decirlo, porque ahora cuando nosotros entremos a la zona de la playa ya van a poder ver de la belleza que goza este lugar. Pero también quiero por lo menos caminar un poco por aquí, por la avenida principal, y ver cómo es que se desarrolla un poco la vida acá en el poblado de Guanabo, y para que ustedes entiendan, ¿no?, cómo sería vivir aquí cerca de la playa y qué negocios proliferan, cómo es el movimiento, qué precios hay por acá, ya que para comenzar explicándoles, es una zona donde relativamente vienen bastantes turistas, ya que uno de los principales negocios que se tienen acá es el alquiler de habitaciones para extranjeros. Bueno, para extranjeros o para el que pueda pagarlo, la verdad, porque solamente no es para extranjeros. Entonces vamos a ver cómo es la vida aquí y luego nos vamos para la playa, para que ustedes vean el ambientazo que tiene que haber ahí. Esta de acá es la avenida principal de Guanabo. Por aquí es por donde circulan la mayoría de los carros, de los ómnibus y de los coches que pasean por acá. Como les estuve comentando, es una zona que goza de cierta afluencia de turistas, por lo que hay muchos negocios que giran su entorno económico alrededor de eso, del turismo. Así que de seguro nos vamos a encontrar por acá alguna feria de artesanía y muchas casas de renta. Por supuesto que también viven personas que no trabajan en el sector del turismo, ni alquilan una habitación, ni tienen nada que ver con souvenirs y cosas de esas. Pero ustedes saben que si es una zona turística, por ende tiene que haber negocio. Y bueno, creo que acá en esta zona de aquí es donde se encuentra el tema de la artesanía y eso. Y veo que también que hay cafeterías y tal. Vamos a ver qué tal. Y aquí como hay ropita y eso. Esto es un parque que hay aquí, aledaño a lo que antiguamente se le conocía como el Tokyo Club, que hoy por hoy está cerrado. No sé si lo volverán a abrir en algún momento y le volverán a llamar Tokyo Club. Pero es el parque que está justo al lado de eso. Entonces aquí han hecho una serie de cafeterías, paladares y tal. Dime, amigo, ¿qué estás buscando? No, 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 no
Este es el Tokyo Club. No ven que está cerrado. Esto era una de las, o sea, de los snack bar, un bar muy popular acá. Pero como muchas cosas ha cerrado y bueno, pues está así. No queda mucho de él, solamente la infraestructura. Aquí también, por supuesto, ¿no? Como en todos los lugares, pero eso no es nada novedoso. Proliferan muchos negocios estos de cafetería. Ustedes lo vieron ahí y lo van a poder encontrárselo en cualquier lado. Pero bueno, esto, eso no es una característica como tal de Guanabo, eso es de cualquier lugar donde usted quiera que llegue, ¿ya? Acá lo fundamental es el alquiler de habitaciones, principalmente para extranjeros. Por supuesto, si usted es cubano y quiere alquilar una casa, también puede hacerlo. Y o sea, paga el precio y ya más nada. Es como todo, ¿ya? Esto que tenemos aquí es el parque de Guanabo. ¿Cómo decir el parque central de Guanabo, ya? Casi todos los pueblos así, o repartos, o consejos populares, como se le conoce oficialmente, pero bueno, tú le puedes llamar pueblito o cosita así, porque Guanabo no es muy grande que digamos. De hecho, a la mar es como 10 veces más grande que Guanabo. Y viven 10 veces más personas. Aquí viven 15.000, en Alamar te puedes encontrar fácilmente 115.000 personas, 100.000 personas. Muerto de risa quiere decir que es mucho más grande. Se le puede llamar pueblito Guanabo, digo yo, ¿no? O sea, porque no es una cosa muy grande, ¿ya? Entonces este viene siendo el centro de aquí, de Guanabo. Por acá tenemos un Sirvine, que eso debe ser una panadería o una especie de mercado. Pero bueno, la marca Sirvine es generalmente para dulces y panes. Antiguamente en Seduce. Hoy no sé si vendan algo. O sea, eso era otra cosa que se llamaba pan.com, que era como una cafetería de servicios rápidos, pero eran estatales y en Seduce. Todo eso surgió, el Sirvine, el pan.com, el D2. Todo eso surgió cuando comenzó el fenómeno del Seduce, para recaudar ese Seduce, pero se fue el Seduce y con ello arrasó con todo lo que había que vendía en Seduce. Y hoy no venden nada, ni en dólares, ni en MLC, ni en pesos, ni en nada. Entonces están esos locales cerrados así. A lo mejor alguno puede ser que oferte algo en moneda nacional, como los Bimbón, que eran una cadena de heladerías, que hoy en día trabajan en pesos cubanos. Hay algunos que están bien, otros que no están bien, y depende. No sé la verdad, pero sí sé que algunos están funcionando todavía. Ya, puede ser que algún Sirvine de eso, algún pan.com quede vivo. Pero no sé si el de Guanabo sea el ejemplo. Y esta es la panorámica que te vas a encontrar por acá si caminas por el centro de Guanabo. Aquí, por supuesto, que también está el fenómeno de las tiendas en MLC. Eso no se escapa a ningún lugar de Cuba. En cualquier rincón te lo vas a encontrar. Ya. Y este edificio verde y azul, así que tú ves aquí, es el colegio Newton, hoy por hoy el pre de Guanabo. Es hora ya de empezar a caminar por la playa. Ya tengo ganas de sentir la arena dentro de los pies, ver el panorama, cómo está el ambiente, y quiero que también ustedes disfruten de todo eso. Por supuesto que todo esto aquí también está lleno de casas, de personas. Quiero decirles que esto aquí en época de huracán, cuando está pasando una tormenta, es bastante peligroso. Por lo general se inunda todo esto, pero ¿cada cuánto tiempo pasa un huracán? No sé, por lo menos aquí en La Habana, cada 10 años, 15 años, yo no recuerdo el último huracán que pasó por La Habana, la verdad. Pero bueno, cualquier marejada, cualquier frente frío que venga con fuertes vientos puede provocar pequeñas inundaciones, incluso dentro de las casas. Así que estas personas que vienen aquí tienen que convivir con ese problema, con ese detalle, ¿ya? Pero tiene su ventaja, tienes la playa a menos de 20 metros. Entonces, o sea, tienes que, tú sabes, una de cal y otra de arena. Miren, ya estamos quitándonos aquí nuestros zapatos. No tienen pestas patas, gente. Por supuesto que por acá está Claudia, ¿no? La bicimama. La siempre compañera eterna para toda la vida. No se puede perder una de estas aventuras, familia. Muchacha. Y mucho menos en la playa. Mira, la verdad lo mejor que hicimos fue no venir en bicicleta, porque no hay un parqueo por acá que tú puedas dejar ese lugar ahí. No, tenemos se una... me iban a romper las canillitas. No, no, a ver, mira, te soy sincero. Si hubiésemos salido de la casa a las 7 de la mañana, a lo mejor llegamos
8, 10, 9, más o menos por ahí, con la fresca tampoco te lo voy a sentir tanto. A la 1 y media que nosotros salimos, como que es imposible. Bueno, el panorama que tenemos por acá es este. Aquí como que no hay muchas personas, o sea, no es una zona que sea muy visitada. Nos podemos encontrar estos pedazos aquí de muro y eso, como que aquí había un muelle o algo parecido, y es lo que viene quedando. Digamos que esta zona de la playa de Guanabo no está muy concurrida. Ahorita cuando caminemos un poco más hacia allá, para que ustedes vean la parte, digamos, más popular, ¿ya? Estamos en el medio de las dos playas más, o sea, de las dos zonas de la playa de Guanabo más conocidas. Una es aquella que está para el final y la otra es aquella. Nosotros vamos a caminar hacia allá para poder enseñarles un poco más de la playa y que puedan disfrutar de todo el panorama. Pero ya quería caminar por dentro del mar, así en la parte más bajita, porque nos vamos a meter 200 años para llegar al final. Ahorita salimos. ¿Sí? Bueno, esta zona la verdad que tiene un área bastante grande, o sea, como que la marea baja, y los niños pueden disfrutar aquí tranquilamente, sin peligro alguno, la verdad. Aquí, mira, tiene mucha piedra y eso en la orilla, por eso es que a lo mejor no vienen muchas personas para esta zona de acá. Por supuesto, ya, al final del video les voy a estar dando mi valoración y mi comparación con respecto a la playa de Mar Azul, en cuál de las dos me gustó más. Claudia, ¿qué es lo que más te gusta de venir a la playa? Primeramente que salgo de la casa, después que vengo a bañarme y el agua está súper bonita, la arena fina, blanquita y no. Lo que no me gusta es que hace demasiado sol, pero todo lo demás me gusta. Yo lo que más disfruto, aparte de tu compañía, por supuesto, ¿no? Es el olor a mar. La verdad, a mí me encanta el olor a mar y me transmite una paz y una tranquilidad a la playa enorme, aunque puede haber muchas personas al lado así y de cierta forma u otra uno se atolondre, pero me da mucha paz. Y yo siempre buscamos un lugar apartado, exactamente. Bueno, acá vean como hay sombrillitas y eso, supongo yo que las alquilen de algún club que tenga que estar cerca por acá, que alquilen las sombrillas, las tumbonas, que son las cositas blancas para acostarse. Y bueno, estos catamaranes y eso. Acá lo... ¿Qué precio tiene eso, man? 500 la hora. 500 la hora. Gracias. Una bicicleta acuática, 500 pesos la hora. Eso tú te la dan. Tú deberías dejar tu carnet de identidad, ¿no? Para saber quién lo alquiló. Y bueno, te vas a navegar por ahí hasta un cierto límite, porque si te pasas muy lejos, para evitar cualquier cosa, te pitan y eso, oh, échala acá, no sé qué más. Entonces ya tú lo alquilas por una hora. 500 pesos la hora, ya saben. Hubo una noticia hace un mes atrás aproximadamente, más o menos, de unos cubanos que se fueron del país así. O sea, no sé si alquilaron la bicicleta acuática, si se la robaron, no sé. Pero sí sé que llegaron porque la noticia está ahí. Para que vean las cosas. Acá en la playa, por supuesto, que también se venden muchas cosas, pero sobre todo son vendedores ambulantes, o sea, personas que pasan caminando y te venden sus productos. Desde un tamal hasta un papalote, rosita de maíz, sombrero, maraca, de todo te puedes encontrar por acá, la verdad. Pero por lo general viene siendo comida. O sea, bueno, el mar da hambre, ¿no, Claudia? Dime tú, nosotros. El mar da hambre. Bien. La clásica basura de siempre en las playas. No es fácil. Ya en el video anterior a este habíamos comentado sobre eso. Y ya, es un tema que siempre va a estar ahí. Pero yo te digo, si hubiesen cestos de basura, a lo mejor no. ¿Qué precio tiene la AFA, man? 1200. 1200.
3.000 lo cerramos. Está full la cosa. Ha vendido como tres, pero. Está bien, gracias. Ya tú sabes. Vieron, hasta gafa para sol. Hasta gafa te puedes encontrar acá. La verdad, como hay muchas personas acá, tú puedes vender aquí lo que sea. Unos días más que otros, pero bueno, siempre sacas algo. Tú sabes, el cubano luchándola. Ya les digo, el plan de venir a la playa, por lo menos aquí en La Habana, es el siguiente. O sales con tu familia y te pasas el día aquí en la playa, en plan traes el almuerzo, traes merienda, si tienes, ¿no? Por lo general la gente cuando va a la playa siempre trata de resolver. Nadie viene aquí a pasar hambre ni nada de eso. En plan venir todo el día sin comer. O sea, casi siempre uno trata de lo que te ibas a comer en el día ese, traerlo para la playa. Lo bueno, lo poquito, lo malo, lo regular, lo traes. No ves, se arman sus propias carpas. El que no tiene tienda de campaña. Nosotros vinimos hoy sin la nuestra porque, claro, lo que quiero es caminar por la playa. No quiero estar en un lado tranquilo ni nada de eso. Quiero caminar, quiero ver. Hace, no sé, 3, 4 años que no venía a la playa de Guanabo, porque queda un poco más lejos. Queda como 14 kilómetros de Alamar. Y por lo general siempre voy ahí a Mar Azul y eso, pero la verdad hacía como 4 años que no venía para acá y no trajimos la tienda. Quiero venir a caminar, a grabar. Entonces por lo general vienen a eso. Lo otro que puedes hacer es venir con un grupo de amigos, un piquetón, como se le llama acá en Cuba, un piquete. Y traes tu botella de ron. Y así, miren, aquí en la playa de Guanabo, una cosa, a diferencia de la de Mar Azul, es que no había ningún control policial. Recuerden aquel video que cuando fuimos a entrar a la playa, ese día, no sé si hoy estará así, habían como que postas de policía revisando a las personas. A ver si traían armas blancas o botellas de ron que fuesen de vidrio. Si traías el ron y eran botellas de vidrio, tenías que buscarte una botella de plástico y ponerla ahí. ¡Ay, chicharrones, chicharrones! ¿A cómo M? Cuenta, gracias. 50 pesos de chicharrón de viento o de harina, como se conoce también. ¿No es? Era aquí un vendedor de uva. ¿Cómo es eso, primo? 50 pesos. Gracias. 150 pesos un mazo de uva. Aclarar que son uvas criollas. Sí, son uvas cubanas. No es una uva que a lo mejor tú vas a un Walmart o un algo así, a un mercado parecido y te encuentras unas uvas de esta manera. Son uvas sembradas en Cuba. Son un poquitico más pequeñas, un poco más ácidas, porque acá en Cuba la uva como que no se da muy bien. Hay lugares en que sí. Hay lugares en que sí, pero siempre tiene un porciento de acidez bastante elevado. ¿Cómo estuvo la pesca hoy? Salvaje. Salvaje, a ver ahí. Coño, ¿eso qué es más? Liseta. Liseta, está rico eso, ¿eh? Eso es especial, maravilla. Qué bien, mi hermano. Ya tú sabes, mira. La gente pescando por acá y todo. Las maravillas que uno se encuentra cuando camina por la playa. Como les digo, cubanos luchando, la gente, no es más nada, es lo que hay. Hay que luchar del día a día. Vean, esa construcción de ahí era, ¿no? Una de las más pegadas a la playa. Fíjense que está la construcción y la playa por acá. Pero si no le das mantenimiento, con el paso de los huracanes, el salitre, el nivel del mar que ha aumentado, porque hay que decirlo así, no ha aumentado 10 metros, pero ha aumentado poco a poco, va penetrando más el agua y si no le da mantenimiento a todo eso, bueno, ya tú sabes. Mira ese peligro. Si eso se cae de momento, le cae arriba de esa gente. Ahí mismo eso sí. No, esta parte, mira. Ah, mira, esa parte ahí. Hay mariachi ahí. ¿Mariachi, no? Mira los de adelante. Ah, tú sabes, hasta mariachis y todo. Es que aquí te encuentras de todo. Es que no hemos encontrado hoy de todo aquí. Y todavía lo que falta por caminar. Madre mía. No, no, aquí mismo está la parada. Ya tú sabes, hasta mariachi por aquí, familia. Pero esto es un peligro, la verdad, estar en esta zona. Vean qué destruido está.
Yo no me pondría ahí. Aunque me dé el sol, prefiero estar fuera de esa zona. Ahí están los mariachis. Pero vean, todo eso, no sé, esa edificación destruida por completo ahí. Deberían haberla demolido ya, ¿no? Para que nadie se meta abajo. En cualquier momento se desplome y mata a alguien ahí. Desgraciadamente. Si te fijas, tiene estas dos partes sin salida. Estas que ven acá. Sí. Y debajo es donde está toda la gente. Es que está agrietado por completo, la verdad. O poner una cinta que nadie pase en esa zona de la playa o demolerlo. Una de las dos, porque en cualquier momento eso se va a caer abajo. Les voy a confesar algo. Hoy es el último fin de semana antes que empiecen nuevamente las clases acá en Cuba. Y pensé que esta parte de la playa me la iba a encontrar con muchísimas más personas. Pensé que esto iba a estar abarrotado de gente disfrutando de su último día de verano. Pero digamos que el ambiente está normal. La verdad, no hay ese bulto de personas, no sé. Pero pensé que la playa me la iba a encontrar con un poco más de personas. Y ya que estamos hablando de los negocios que proliferan acá en Guanabo y los vendedores ambulantes y eso, quiero decirles que aquí en nuestro canal contamos con el patrocinio de DreamSolver.com. Si usted necesita una página web o una aplicación para su negocio, tiene la necesidad de alguien que le lleve sus redes sociales o necesita asesoramiento para crecer dentro del nicho del producto que usted vende o del servicio que usted oferta, DreamSolver.com cuenta con la solución para todos estos problemas que usted tiene. Ahora mismo te voy a estar dejando en la descripción su página web oficial para que ahí puedas contactarlos a ellos y ver los precios de los servicios, además de todas sus redes sociales en las cuales todas las semanas están realizando sorteos y vaya, a lo mejor usted es el ganador de uno de ellos y de esa manera puede adquirir uno de sus servicios totalmente gratis y poder solucionar algún problema que tenga su negocio en particular. Así que ya saben, DreamSolver.com puede ser la solución al sueño por el cual estás luchando. Al inicio del video les estuve dando algunos datos demográficos o históricos acerca de Guanabo en la actualidad y de su surgimiento, pero quería contarles que, como toda Habana del Este en general, esta zona de aquí de Guanabo pertenecía a una o dos familias que eran fijas, o sea, habían sido tierras que fueron asignadas de cuando la época de la colonia y pertenecían a esa familia, principalmente para la cría de cerdo y de ganado menor en general. Pero en la fecha que les había dicho, había sido fundado el pueblo y el primer nombre que llevó fue Santa Ana de Guanabo. Incluso habían construido una pequeña iglesia cerca de por acá. Pero es para que ustedes vean toda la historia por la que ha pasado. Hoy en día esto es un pueblo de cubanos a pie, cubanos comunes, los de toda la vida, ustedes saben, los trabajadores, los que salen a lucharla, lo han visto aquí mismo, vendiendo, pescando, disfrutando de la playa también, algunos con casas de alquiler, otros no, en fin. Y antiguamente eran unas grandes fincas para la cría de cerdos. Y vean las playas maravillosas que tenían por acá. Hoy en día, bueno, así es el panorama de la playa de Guanabo. La verdad, Mar Azul creo que está en mejores condiciones totalmente, en mi opinión. Ustedes vieron ese video, si no, se lo voy a estar dejando en la descripción para que comprueben por ustedes mismos qué playa está en mejores condiciones, cuál está más limpia, cuál, a su criterio muy personal, es la más hermosa entre las dos. Y ya después vamos a ir a ver otras que también gozan de cierta fama acá. Ya se los estuve comentando. Pero quiero que me dejen su opinión abajo en los comentarios, qué les ha parecido lo que han visto de la playa de Guanabo. Yo no podía venir aquí a la playa ni tan siquiera mojarme los pies. Me di un pequeño chapuzón, vean cómo está el pullover por aquí mojado. Y bueno, cuando entré a la playa, por lo menos en aquella zona de allá, era como si fuese una especie de fango. O sea, no era arena, arena no era. Era así un fanguillo, ¿no? Vean, aquí se ve que sí es arena pura, pero para donde estábamos ahorita, era fango, literalmente era fango. No sé por qué esa zona de ahí está así, pero esta de acá pinta con mejores condiciones que aquella. De hecho, y aquí el mar sí empieza a notarse bastante azulón, ¿eh? Entonces, mi recomendación, mi recomendación es que no se lleguen hasta allá, sino que vengan para esta zona
de aquí que está en mejores condiciones. Fíjense qué bajita está el agua, qué cristalina. Vean aquí qué clarita y qué cristalina está el agua. Hacia allá, después de la construcción esa que está destruida, está un poco más oscura, tiene mucha piedra. Ya les digo, entré y era prácticamente fango lo que había, no era arena. Y bueno, aquí sí ya es arena más clarita, o sea, se ve el fondo del mar. Digamos que está en mejores condiciones esta zona de la playa. Vean ese papalote ahí. La verdad, aquí el aire que hace se presta para todo eso. No, y hoy hace un solecito. Hoy hace un solecito que está, la verdad, divino, espectacular para venir para acá. ¿Cómo es? ¿Qué la pizza, cómo es? A 100 pesos. Bien calientica. Cogemos una pizza, 100 pesos atrás y lo sacamos una misma. Ahora ya te da el dinerito. Dáselo ahí, dáselo ahí. Gracias, hermano. Dice Claudia que irte, oye, no es fácil. Esta fue la pizza que compramos, familia, 100 pesos cubanos. Vean, tostadita como me gusta a mí. Vamos a probarla. Una pregunta, ¿tú no estabas haciendo dieta? Tú te comprometiste con todos ellos a hacer dieta. Eso fue el mes pasado. Qué indisciplinado era. Es que hice la dieta y me enfermé de dengue. Quiere decir que no puedo hacer dieta. Vean, a la pizza le doy un de 10 puntos, ¿cómo tú le das? Sí, 4. Más o menos por ahí anda mi criterio. La verdad no era nada del otro mundo. De hecho, me he comido pizzas de caja en Camagüey mucho mejores que esta y más barato. Mira Claudia, le tuve que quitar la pizza a la boca porque si no, no como pizza. Miren esto, señores, mira, a ver, vamos a hablar en serio aquí. Vamos a hablar en serio aquí. Miren lo que Claudia me dejó de la pizza. Claudia, ¿estaba mala o no? Menos mal que estaba mala. Si la pizza ya está buena, no la pruebo. Ey, échala para allá, ¿Y ahora? Oigan, por acá nosotros tenemos esta mochila, que también nos la regaló Josué y Diana, que tiene este pitoco por aquí. Es una mochila para echar agua o líquido, ¿ya? Nada de cerveza, ni ron, ni nada de eso, que la mochila lo especifica. No vayas a echar nada de eso ahí, porque esto en general es para hacer deportes y tal. Y entonces, el material de eso no resiste alcohol ni cerveza. Ahí mismo lo especifica. Para los amigos que luego me están diciendo que lo que yo tengo enganchado por aquí, que hace como en dos videos que no lo saco porque Claudia lo zafó y no sé dónde están metidos, que dicen que yo echaba aquí ron, ya no más para yo no recuerdo quién fue el que me comentó, oye, máquina, ¿qué es lo que tú tienes enganchado blanquito ahí? Eso es ron para echarte unos cañangazos a cada rato. Es alcohol pero para las manos. Es alcohol pero para las manos. Desinfectante de mano, no. Es borracho, no, nada que ver. Entonces allá adentro es agua lo que tiene. Miren cómo es. Ven para acá, tiene el pitorro este por aquí, esta manguerita, y adentro está lleno de agua. Bueno, estaba lleno de agua. Ya tenemos ya agua suficiente. Entonces hoy salimos con 2,5 litros de agua. Y ya lo que queda es medio litro. Pero bueno, Claudio, unos tequilas allá adentro se pueden echar, ¿eh? No, alcohol no. Y esta zona para acá, sí, la playa, a pesar de todo este herrero de piedra y construcciones que habían aquí, a ver, todo esto tenía cosas arriba del mar y ya el mar ha ido penetrando con el paso de los años y todas esas construcciones han desaparecido. Pero se han ido quedando los cimientos, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, vean la playa que es transparente. Esta zona de aquí, digamos que está mejor que aquella, ¿verdad? Eso es la cosa que me siento. Y sí, quedaste todo el día ahí, ¿eh? Qué rico. Es rico. Está muy, muy. Está bonito. No, el agua acá es súper caliente, la agüita. Súper, súper, súper caliente la agüita. Oye, ven acá. ¿Dónde está?
¿Qué es lo que le digo? Una familia aquí. Vino a la playa. Tienen estos kayaks aquí. No sé si los alquilarán o qué. No sé si eso será algún bar ahí o algo que alquila la sombrilla o qué, pero... O sea, como todos son iguales, al parecer es algo así, ¿no? No sé, la verdad. Muchachos, sí, ¿viste eso qué rico? Ahí, almorzando ahí en la orilla de la playa con una sillita, púmbala. Está fresco eso ahí. Veo pescadito y cosas. Este lugar debe estar bastante bueno, la verdad. Se nota que está bastante bueno. Qué rico, ¿verdad, eh? Almorzar por acá en uno de estos lugares, ¿eh? Parece algo bastante atractivo. Y ahí, carros y todo, quiere decir que es una zona bastante conocida. Lo más rico de esto de aquí, son las sandillitas. La gente jugando dominó. ¿Era? Esta parte está mejor que la otra, ¿eh? Sí, hay mucho más. Y más, igual de tranquilo. ¿Qué? Ahí vieron el restaurante esa a la orilla del mar. Y bueno, creo que vamos a ir llegando hasta el final de este video, porque les he enseñado incluso una zona de acá que no estaba planeada. Lo que ustedes saben, se merecen lo mejor. Y dije, mira, Fran, vamos a caminar más para que los amigos acá del canal puedan ver mucho más aquí de las playas acá de Habana del Este. Entonces, nada, este fue el panorama que nos encontramos por aquí en Guanabo. Les estuve enseñando un poco del pueblo. La verdad, quise enfocarme más en la playa porque la serie se llama Las Playas de Cuba. Y por ende, el plato fuerte especial del video es la playa, no es como tal Guanabo. Pero quise enseñarles un poco para que vean en dónde está enclavada la playa, porque Santa María es la playa literalmente nada más. O sea, ahí no hay un pueblo que se llame Santa María ni nada de eso. Ay, espérate que me encaje un guisazo. Míralo aquí. Agua. Entonces, como Santa María está en la playa y está el hotel Mar Azul, ahí como muy poquitas personas viven. Entonces, ¿qué te iba a enseñar de ahí? Que no fuese la playa, que fue lo que te enseñé. Pero como Guanabo sí, ya viven muchísimas más personas. Es ya una zona poblacional bien conocida y popular aquí en Cuba, ¿no? Y en La Habana, sobre todo en La Habana. Había que por lo menos enseñarte el centro de Guanabo, ya para que vieras dónde era que se desarrollaba la vida económica por lo general. Así que ya saben, si este video les gustó, por favor, regálame un like, que eso me ayuda muchísimo. Si es primera vez que me estás viendo y no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Aquí, en el círculo este, tú lo toques y te puedes suscribir. O si no, en el botón que dice suscribirse. Coméntame qué te pareció todo lo que viste, qué playa te gustó más, si Mar Azul o Guanabo. Recuerda lo primero que viste y esto último, ¿eh? Tú busca todo, ¿ya? El resumen de este video, compáralo con la playa de Mar Azul y déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en una siguiente oportunidad.